Análisis político en Expreso Biobío. Nos acompaña acá en el estudio Néstor Aburto, justamente. Hola, Néstor, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Buena semana, además. Calurosa, pero buena semana. Intensa, sí, calurosa. Sí. Oye, con el presidente de vuelta a sus vacaciones, con gira por Chiloé también. Regresa el presidente, efectivamente, con varios pendientes, el jefe de Estado. Tiene algunos de los pendientes que seguramente van a marcar la agenda, porque hoy esperemos que así ocurra, que entregue algunas declaraciones que tiene que ver con estas 25 firmas que tendrá que hacer, o 24, porque ya una la dejó la semana previa a irse de vacaciones, que es revocar las pensiones de gracia a estas personas que desgraciadamente recibieron, algunos de ellos, unas pensiones cuando tenían de forma poco prolija, terminaron recibiendo justamente sus pensiones. Entonces el presidente viene, después de sus vacaciones en la región de Los Lagos, con una agenda bastante ardua de toma de decisiones, y algunos dicen análisis también para que marzo, cuando cumpla 2 años de administración, a ver si hace algún cambio, algún maquillaje o algo más a su gabinete, a los ministros. ¿Por qué? Porque hay muchos de los ministros que son prácticamente desconocidos. Si se les pregunta, y digamos las cosas como son, si se le pregunta a alguno de los auditores, no sé, quién, ya la ministra de Obras Públicas ha salido en los últimos días, pero si se le pregunta al ministro de Ciencia, si se le pregunta quién es el ministro de Energía, quién es la ministra de Minería, son secretarios de Estado, el de prácticamente que están desaparecidos de la faz de la tierra. No están como en el consciente colectivo, salvo las autoridades más principales o las más típicas. Pero además no porque estén realizando un trabajo puertas adentro de que pueda ver su trabajo hablar por sí solo, sino que todo lo contrario. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, mira lo que pasó respecto al tema del presupuesto el año pasado, ve la región de Aysén, caminos destruidos. O sea, yo creo que hay más crítica y malestar hacia estos ministros más que conocer al ministro propiamente tal. Está el tema también, bueno, que se va a ver hoy día, el tema de la ley corta de ISAPRES, además todo el tema legislativo, que están apurados, porque recordemos que los parlamentarios tienen todo febrero de vacaciones. Tienen todo febrero y son los últimos días, que también los vamos a ver por aquí y por allá, muchos seguramente se van a tomar su feriado, pero yéndonos, digamos, al análisis más profundo, es un gobierno que tiene que ver cómo logra reinterpretar su discurso en una coordinación muy en línea con la demanda ciudadana. Para nadie es un misterio, y quienes conocen a alguien o trabajan ligados a la banca, cómo se ha venido desacelerando la colocación de activos, es decir, la solicitud de créditos, o los que piden créditos no le dan porque no cumplen con ciertas características, porque obviamente, por ejemplo, en el caso de los hipotecarios se hace muy difícil, los costos subieron. Entonces viene a la vuelta de la esquina una recesión, una crisis económica, que evidentemente eso también va a golpear. Entonces, los desafíos del presidente Gabriel Boric en materia política, haciendo el análisis mucho más global, son economía y obviamente seguridad, pero más atrás viene una larga lista que pasa a salud, las listas de espera es terrible, viene un invierno bastante complicado, eso lo han dicho los especialistas, sumemos educación, los malos resultados e infraestructura pública, que es otra de las demandas que también hay. Y ahora, en base también, Néstor, que se publicó la CADEM, donde el presidente subió 3 puntos porcentuales, pero como bien decías tú, el tema de la seguridad es un incremento. 73% de quienes participaron respondieron que tener mucha o bastante temor a ser víctima de un delito. Hay esa sensación instalada, y ahí seguramente es donde tiene que hacer, como dices tú, hincapié hoy en su plan de gobierno. Claro, es como tú focalizas las políticas públicas respecto a los incentivos que se tienen que colocar en materia, por ejemplo, cuando hablamos de aplicabilidad de seguridad pública. La prevención es uno de los pilares fundamentales que compete a los gobiernos de turno. Eso no es competencia de la justicia, es netamente de la administración C ejecutivo, es decir, es el Ministerio del Interior, a través de sus unidades, que tiene que velar por la prevención de la ciudadanía. Y luego está lo otro, que ya lo que pasó con el ministro Blanco, el presidente de la Corte Suprema, el fin de semana en el Mercurio, donde tira la cadena, en definitiva, como se diría en términos periodísticos, a apuntar directamente a la administración, que en 2 años hay un tema con las cárceles, hay un tema con un montón de acciones. Yo creo que esto lo conversan los ministros de la Suprema, yo lo he conversado con más de algunos, que tiene que ver también con los órganos auxiliares de justicia, y eso no depende directamente del Ministerio de Justicia. Es decir, si un juez de garantía se enfrenta con elementos probatorios que son de baja calidad,
de baja calidad científica, de baja calidad. Eso tiene que ver con algo pasa dentro de las policías, tanto la PDI como Carabineros, que son los órganos auxiliares de justicia. Entonces, claro, el gobierno heredó, porque eso es verdad, heredaron una destrucción, ya sea por el 18 de octubre, el 2019, lo que sea, pero heredaron una destrucción de ciertas unidades muy importantes, donde muchos carabineros, por ejemplo, que eran muy buenos investigadores, tomaron sus cosas y se fueron. Entonces, cómo se reconstruyen estas unidades es muy importante y es lo que también el fiscal nacional ha advertido. Sí, tú lo has mencionado ahora, claro, preparándose para marzo, cuando se cumplan 2 años, ¿no?, del mandato del presidente Gabriel Boric, la mitad, y varios han hecho también referencia a ese plazo. Empieza el receso legislativo, empiezan a preparar justamente, no sabemos, ya está el deporte periodístico que nos ha acusado más de alguno, a especular sobre cambios de gabinete, pero lo cierto es que sí es un punto de inflexión. Esto, además, estaba sacando la cuenta, no yo, con unas herramientas, por supuesto, 272 días quedan para las elecciones municipales 2024, donde también hay varias polémicas. Antes son las primarias, pero ya se está generando ruido con esta frase que, al menos a mí, en lo personal, me genera mucho ruido: el que tiene, mantiene. A ver, esta es la saga de los últimos 20 años, el que tiene, mantiene, donde... De todos los colores políticos, de perdón. De todos los colores políticos, y que de hecho... Después de Marco Enrique Sominami, para los que tienen mejor memoria, el año 2009, llevó a que el que tiene, mantiene, debilitar a las estructuras políticas. No es culpa de Marco Enrique Sominami, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando Marco Enrique Sominami saca los 20 puntos el año 2009, demuestra que en la candidatura presidencial con el Marco Portí, ¿se acuerdan de esa campaña que fue muy exitosa? Lo que hace Marco en ese momento fue decirle a su generación política: ok, si los viejos no nos... Lo voy a decir en estos términos. Si los que están amañados en los partidos políticos no nos dan espacio, pues sálete y anda por fuera. Y esto llevó a que muchos municipios a lo largo del país tuvieran... la izquierda en ese momento se dividiera por el término el que tiene, mantiene, se dividiera y terminaran siendo 3 candidatos de izquierda, 1 derecha, y obviamente ganaba la derecha. Y debilitaba a muchos. Y después a la derecha le pasó lo mismo, donde el que tiene, mantiene, llevaba a que la derecha ponga un candidato, no en las Condes y Vitacura, por cierto, donde la derecha es mayoría, pero le ponían 2 candidatos por fuera y obviamente debilitaban el voto porque obviamente se repartía. Entonces, uno pensaría que la gente aprendió en los partidos políticos que el que tiene, mantiene es dañino para la democracia propia, incluso para el futuro de la subsistencia de los partidos. Pero en este caso, en el caso de Santiago, por ejemplo, que es donde viene esta frase, el que tiene, mantiene, se genera un debate mucho más profundo, porque ahí está en... ¿El Partido Socialista qué va a hacer? ¿Se va a quedar tomado de la mano del Partido Comunista para siempre? Claro. ¿O va a tomar una definición propia, un camino propio, junto con, como lo fueron antiguamente, con la socialdemocracia, que era el PPD, con la democracia cristiana y el Partido Radical? Porque recordemos que en Santiago, donde está cuestionada también la alcaldesa, que ha manifestado su intención de repostular, Partido Comunista, la alcaldesa Iracy Hasler, y ya hay voces del Partido Socialista que le han puesto nombre, ¿no? Un ex concejal para pelear de la en la emblemática municipalidad de Santiago, justamente donde se debieran ser socios. Bueno, salió la presidenta diciendo que no están haciendo. Lo mismo, perdón, pasa también con el tema de los gobernadores, donde iría a la reelección Claudio Rego, y ya algunos sectores han dicho: nosotros también queremos presentar un candidato. Y ahí es donde las fuerzas políticas tienen que aprender a la convivencia, porque en Las Condes también probablemente va a ocurrir un hecho similar. Daniela Peñalosa heredó probablemente, no hizo los cambios a tiempo, heredó un modelo que ahora está siendo investigado por la justicia, de personajes que venían de la era Lavín en ese municipio, que están siendo investigados por la justicia. Ella, Daniela Peñalosa, no hizo lo mismo que la municipalidad de Vitacura, en que llegó la alcaldesa de Vitacura con una escoba y empezó a barrer toda la suciedad que estaba escondida debajo de la alfombra, pongámoslo en esos términos, porque finalmente Camila Merino eso hizo, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los grandes, a uno podrá no gustarle su puesta en escena o ser incluso cuestionar algunas medidas que puede haber tomado en su municipio. Eso es válido, pero nadie puede decir que Camila Merino no llegó con una escoba para barrer debajo de la alfombra a su sector político. Y ahí y qué es lo que debería hacer la derecha, debería llevarla como la Virgen de Andacollo, digámoslo así, todo para apoyarla, ¿no? Sin embargo, obviamente... La alcaldesa a Merino, dice. Claro, es lo que debería dar como señal la derecha, de decir, mire, Camila Merino no representa
porque ella fue, encontró corrupción de nuestro sector. Exacto. Y lo barrió y lo denunció. Es capaz de ponerlo en... Por eso me refiero que ella debería ser un emblema para la derecha, como una especie de virgen de Andacoy, y llevarla todo arriba. ¿Por qué no ha sido? Porque hay gente que... Yo creo que en la derecha propiamente tal hay muchos que cuidan el bolsillo. Esta es una opinión y usted puede no compartirla, obviamente. Yo creo que hay muchos que cuidan el bolsillo, y lo que hizo Vitacura y lo que hizo Camila Merino para muchos fue destruir a alguien que fue un financista, a alguien que se portó bien con ciertos políticos, y yo creo que básicamente por ahí pasa mucho de lo que ocurre, y demuestra también lo que es esa derecha. O sea, aquí nadie puede rasgar vestidura, porque no solo porque uno esté en el gobierno y sean criticados. Aquí también está el caso de Vitacura, que es muy violento, porque ahí se robaron en sobre la plata. Millones. Entonces, que es la acusación que sostiene el Ministerio Público. Entonces, lo que quiero decir es que el que tiene, mantiene. Yo creo que efectivamente genera problemas. Porque claro, el que tiene, mantiene, pero... No hay incentivos para la buena política. Exacto, y se evalúa el que tiene... Porque válidamente puedes decir, sabes que yo soy socio tuyo, pero no me parece que esta autoridad haya tenido una labor como la que nosotros queremos. O sea, ¿te asegura el seguir en el cargo? Lo que pasa es que en el sentido, si uno va al sentido más puro de la democracia, es eso, ¿no? Porque si no, lo otro serían los regímenes como China, dictatoriales, donde semejan una pseudo-democracia, pero hay una élite que toma las decisiones. Alguien puede decir, bueno, pero la democracia no es lo mismo. Sí, pero también se puede dar, o se debería dar el espacio para que cada partido pudiera hacer sus propios análisis internos y tener la libertad de decir, mira, te vamos a apoyar, no te vamos a apoyar, elegir los caminos, ir a una primaria, creo que es lo que debería corresponder en una campaña municipal. No, estaba pensando en Evelyn Matthei, que eso es otro tema. Porque Evelyn Matthei, si quiere ser candidata a la presidencia, va a ser candidata a alcaldesa sabiendo que en realidad no va a terminar siendo alcaldesa. Claro. O sea, legalmente puede serlo, si es que gana la presidencial pero se justifica, pero es que lo sea sano, para... Claro, o sea, bueno, ¿qué pasa con los electores de Providencia eventualmente que votan por ella y ella sale y después quiere hacer una carrera presidencial, que está en su derecho también, pero qué pasa con esos electores? Bueno, de eso yo mucho temazo, más vamos a estar conversando esta semana. Néstor Aburto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.